Y la contaminación en playas de Baja California afecta a Estados Unidos, por lo que se buscan soluciones que permitan mejorar las condiciones. En el marco del Día del Océano, Tijuana y Baja California recibieron el premio como el peor contaminador del océano en Norteamérica y posiblemente de toda América Latina. Y es que poco o nada es lo que se está haciendo de este lado de la frontera para resarcir la contaminación del mar. Así lo consideró la organización ambientalista White Coast Costa Salvaje. La crisis que tenemos de mal manejo de agua y de todavía una ineficiente recolección de basura nos tiene en un punto donde los océanos están siendo colapsados en su nivel, en su capacidad de poder absorber la cantidad de contaminación que le estamos provocando. Desde finales del 2022, las playas de Tijuana e Imperial Beach fueron calificadas como no óptimas para su uso recreativo y desde marzo pasado están cerrados por altos niveles de contaminación provocado por aguas negras que son arrojadas al mar en la zona de Punta Bandera y por el río Tijuana, una problemática que cada día afecta más a las costas de California. El flujo de aguas negras que proviene de Punta Bandera hacia el río de Tijuana, tenemos estas playas cerradas por 3 años continuas. Tenemos una situación cada día peor, donde ya tenemos 40 kilómetros de playas cerradas, contaminadas desde Rosarito hacia el norte de Coronado. El impacto de la contaminación no solo es en el mar, también se refleja en la economía tanto de California como de Baja California. Con el cierre de la playa, los turistas dejan de ir y por lo tanto, los negocios se ven obligados a despedir empleados. These politicians have chosen to look the other way for years. And for decades, they blame other governments and they ignore us while our shared beaches have been polluted by toxic sewage. Desde hace al menos 4 años, la planta de Punta Bandera no opera al 100% de su capacidad, lo que provoca que miles de litros de agua se estén siendo vertidos al mar y la solución podría tardar todavía unos años más en llegar. Con uno, Alberto Elenés.